Están hidratados. Acabamos de quitar unas camisetas que tenían encima y están hidratados. Ya, chicos, vamos más para atrás. Vámonos para atrás. Venga, chicos, perdona, vete para atrás, vámonos para atrás. Para atrás, más para atrás, por favor, más para atrás. Chicos, perdona, perdona, allí, allí, para atrás. Tiene que haber quitado yo también. ¿Qué, a vosotros a lo mejor? No, no podemos. ¿Te puedes quitar, por favor? Pues no, no me quítate del medio, por favor. Perdón. Que te quites, por favor. Pero... Todos, todos estamos trabajando. Sí, sabes, todos. Afuera. Abrimos un poquito, por favor. ¡Viva Sofía! ¡Viva! ¡Viva la reina! ¡Viva! ¡Que viva España! ¡Viva la reina Sofía, la reina de España! ¡Viva esto, porque está atrás! ¿Me faltó eso? ¡Viva la reina! Yo solo creo que es importante la presencia hoy de la reina para darle visibilidad y reconocer el esfuerzo que hace la isla de Tenerife en la recuperación de la fauna y la flora. Yo creo que ha sido un ejemplo la visita que hemos hecho a la Taonilla y todo, también el personal, cómo se implica en esta recuperación. Al final, la biodiversidad de Canarias, hay alguna que está en riesgo y este trabajo hace que se ponga en valor y seamos todos más conscientes de la necesidad que tenemos de llevar a cabo estas tareas.